Qué tal muchachos, buenas noches, bienvenidos al canal, bienvenidos a la transmisión. Es una transmisión rápida, es una transmisión que no va a demorar mucho, es una transmisión que se hace más eh, primero gracias a mi casino.com, la mejor casa de apuestas online de este país, no. Y ya saben que en el link tienen el código de ranifija para que se puedan suscribir a la cuenta de micasino.com, pueden ser también Rana Lovers eh, a partir de 5 soles. Y pueden suscribirse al canal y por favor regalen like en el tiempo que vamos a seguir. ¿Por qué eh, decidí salir? Porque en realidad después pueden decir que yo solamente salgo cuando Perú gana, que no salgo cuando Perú. Eh, pierde cuando Perú pierde y de esta forma, ¿no? O sea, eh, la pregunta hoy no es qué cosa hizo mal Perú, porque Perú hizo todo mal hoy día. La pregunta sería qué cosa hizo bien Perú hoy día, ¿no? O sea, porque decir que hizo mal, todo lo hizo mal hoy día, o la gran mayoría de cosas lo hizo mal el día de hoy. La pregunta sería, ¿qué hizo bien hoy día Perú? ¿No? Algo, algo que haya hecho bien Perú el día de hoy y de verdad que se encuentran muy, muy pocas cosas. Es más, algo mínimo el gol, quizá por ahí, que es un pivoteo y es un convencimiento que hoy Canchita González, siendo un volante muy, muy, muy desapercibido. Un volante que no tiene absolutamente nada que ofrecernos. Está muchísimo mejor que nuestro 10 mundialista. Está muchísimo mejor que Sergio Peña. Y está muchísimo mejor que varios jugadores en la selección peruana de fútbol. ¿Qué es lo que yo le puedo criticar el día de hoy a Juan Máximo Reynoso? El haber cambiado un equipo que caminaba. El haber cambiado un equipo que caminaba. El haber sacado a jugadores. Que venían haciendo una muy buena tarea. Si tú querías colocar a Gianluca Lapadula a jugar con doble nueve, ¿de qué manera o en qué cabeza acabé? O en qué cabeza estaba puesto, o quién lo pensó, ¿no? Porque a mí me queda totalmente claro que yo tengo una versión muy distinta a la de todos los periodistas, y ahorita se las voy a dar, regalen like. Eh. Para mí, muchachos, primero que nada, Reynoso el día de hoy cambia a Gianluca Lapadula, pone a Paolo Guerrero, perfecto. Pero ponles laterales o ponles jugadores que van a, sobre, van a poder llegar al físico de los, de los japoneses. Era claro que Japón era prácticamente lo mejor del fútbol asiático. Era claro que Japón era la máxima expresión del fútbol asiático. No era, no era cosa menor. Que Japón cada día se supera más, cada día llega muchísimo más cosas, cada día aplica mejores cosas en el fútbol mundial y cada día está para mí más cerca de ser campeón mundial. Japón, cada día Japón está mucho más cerca de ser campeón mundial. Cada día lo veo a Japón muchísimo mejor de lo que antes era. Ahora, hay cosas para decir, sí, esto es un amistoso y para probar era este momento. Hoy Brasil pierde 4 a 2 y nadie se despeina en Brasil. Pero vamos a hablar de lo que se hizo mal. Eh, ¿Para qué colocar a un volante? Y acaba mi teoría, muchachos. ¿Para qué colocar a un volante? Y me queda claro por el reclamo de Paolo Guerrero. ¿Para qué reclamar, para qué colocar a un volante que en el Perú no corre, no presiona? No tiene, no tiene ningún tipo de ganas de querer jugar al fútbol. Para mí es un futbolista retirado. Eh, no tiene ninguna aspiración a seguir creciendo y no tiene ninguna aspiración a ser mejor dentro de lo que juega en su, en su club. No puedes colocar a Cristian Cueva hoy a jugar por una banda. Era matar al jugador y acaba. Mi teoría, muchachos, para mí, el día de hoy, lo que Juan Reynoso quiso hacer es exponer al jugador Cristian Cueva y Sergio Peña. Para mí, lo que quiso hacer el día de hoy, Juan Reynoso, es buscar la manera de que le digan de una vez por todas, Cristian Cueva no sirve más para la selección peruana. Muchísimas gracias por todo lo que ofreció, muchísimas gracias por todo lo que nos dio, gracias por habernos llevado al mundial, gracias por haber hecho absolutamente todo por este por 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 este país. Hasta aquí llegó tu momento, papi. Gracias por todo. Anda practica, juega donde tienes que jugar, no hagas más de lo que tienes que hacer, no malogres un cupo. En, el, en, en una selección que tiene muy poco para poder hacer, tiene muy poco para poder hacer. Eh, no necesitamos más de ti, de verdad, ni tampoco. Eh, no necesitamos más de ti, no necesitamos más de Peña. Quizás si Oreja Flores no, no se pone, no necesitamos más de Flores. No necesitamos más de bastantes jugadores, muchachos. En realidad... Gracias por todo, ofrecieron mucho, los queremos un montón, los vamos a, a, a volver a, a, a tener en el corazón, los queremos demasiado, pero para la selección no más. Muchachos, prefiero mil veces un jugador cojo antes que jugar con uno de ustedes. Una, porque no solamente juegan mal, sino que a pesar de jugar mal, ni siquiera quieren correr, ni siquiera quieren tirarse a la pelota. Ni siquiera quieren marcar, ni siquiera quieren jugar, ni siquiera quieren hacer absolutamente nada. Quieren simplemente recibir la pelota y darla hacia adelante. Nada más. Nada más. Hoy, la, hoy Reynoso logró, muchachos, que la prensa avale lo que tanto se pedía. Reynoso decía, ¿de qué manera yo me saco a estos jugadores del... Del punto de que la gente no los vuelva a pedir más. Reynoso dijo, ok, me disparo el pie, me disparo el pie, pero por fin lo borro y puedo armar mi selección tranquilamente. De repente, muchachos, era lo que se necesitaba, porque hubiera sido mal que jugando a este nivel, por ejemplo, Japón se hubiera perdido todos los goles. Eh, y después de perderse absolutamente todos los goles, Perú hubiera ganado 1-0 y con ese 1-0 nos íbamos a un a una a un, a un descansar, a un descansar tan largo que después podríamos llegar a perder absolutamente todo, porque la gente se hubiera seguido quedando de repente con que Cueva juega bien, porque Peña podría ser algún sustento, porque se seguía podía se podía seguir probando a Cartagena. No, muchachos, el equipo no se toca más. El equipo no se toca más. Ya tenemos a los jugadores que pueden competir. Ya tenemos hoy. Hoy lamentablemente se notó que Carlito Zambrano el haber venido al fútbol nacional le ha quitado, le ha quitado algo de jerarquía. Yo yo no lo voy a decir mal, creo que Zambrano sirve para sirve todavía para jugar una eliminatoria. Pero me parece que hoy, hoy la verdad, al ver lo que plantea eh, Juan Reynoso y ver que cuando entra Alexander Callens, los jugadores peruanos se ordenan por lo menos un poquito mejor, a mí me da a ver que necesitamos una defensa distinta, otra vez. ¿Por qué? Eh, la, la cosa es muy clara, muchachos, no tenemos jugadores hoy que nos puedan dar algún tipo de sustento para poder jugar una eliminatoria con países complicados. Lo digo de una buena manera. Perú va a jugar las cuatro primeras fechas con un equipo que tiene la jerarquía de haber jugado mundial, pero hoy no tiene absolutamente ninguna sensación positiva de decir, yo tengo en mi banca. Jugadores que van a poder reemplazar bien a los titulares. No tenemos. Hoy no tenemos en banca a ningún buen jugador por el medio campo. A ningún buen jugador que por lo menos te pueda decir, ok, yo necesito ya tener un jugador. Yo de verdad, muchachos, les digo, si yo analizo bien el partido de lo que hizo hoy Perú, ¿por qué creen ustedes que Guerrero va y recrimina a Cristian Cueva? Porque en realidad en el primer gol, en el primer gol japonés, la pelota arranca por su banda. En el segundo gol japonés, la pelota arranca por su banda. O sea, lamentablemente estamos tan mal que hoy Reynoso necesitó colocar al jugador para que la gente se pueda dar cuenta, no está más aquí. ¿No? Porque no bastaba con lo que veíamos. O sea, no bastaba con lo que veíamos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, se seguía pidiendo a Cristian Cueva en el equipo. Se seguían pidiendo, se seguían pidiendo jugadores que está claro que no dan por más. Es clarísimo, solamente bastaba verlo un solo minuto en el equipo para darnos cuenta que no existe más. Hoy me atrevo a decirle muchachos que hoy yo sé que eh, mi amigo Diego Vázquez una vez me ha hizo una apuesta y me dijo, te apuesto que Quispe va a jugar en un equipo de provincia. Yo le hago una apuesta hoy al loco y espero me pueda responder. Yo le apuesto que Cueva llega a jugar antes en un equipo de provincia que Quispe. Le estoy totalmente seguro que Cristian Cueva el próximo año va a jugar en un equipo de Segunda División, o por lo menos en un equipo de provincia. No va a jugar más en Alianza Lima. Les cuento otra. Está clarísimo que este jugador no es que no pueda darnos un poco más, sino que él simplemente se puso un nivel y un techo. Este fue el techo que tocó. Hoy fue el techo que tocó. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Es lo que pudo dar. Es lo que pudo hacer, es lo que pudo darme. O sea, no hay absolutamente nada más que pueda hacer. Entonces, ya necesitamos buscar un nuevo jugador que nos pueda dar ese tipo de sustento. ¿No? Porque claro está que jugar con un jugador que no tiene ya ningún tipo de sustento en el fútbol, que ya debe, que, que viene estafando a Alianza Lima en el equipo que hoy el administrador nuevo, el administrador nuevo, el señor Sabogal, ya conversó, por eso el señor Bellina ayer da un nuevo discurso y dice, ojo, jueves está hoy, mañana no sé. ¿Por qué? Porque es clave que de hacerte unos dos, tres partidos más mal, se va a, traer, se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque no se puede soportar más a un jugador así. Un jugador que por lo menos en la selección, por lo menos siempre intentaba dar el mayor de las fortalezas para poder ser un jugador emblemático en Perú. Hoy no lo es más. Ni siquiera es emblemático, ni siquiera hoy es mi referente, ni siquiera hoy está para darme 15 minutos buenos. Y eso es muy fuerte. Eso es muy buen, eso es muy, eso es demasiado fuerte. Eh, yo lo que digo es que para poder hacer un equipo potenciable, que pelee la eliminatoria, nosotros ya tenemos ese equipo. No necesitamos de otro, de otro jugador para hacer ese equipo. Claro está que cuando se sume Tapia, se sume Carrillo, se sume Lucho Advíncula, el equipo de Perú está caminando bien. O sea, Hoy Perú encontró que su fortaleza en, en la defensa es Alexander Calles, no es Carlos Zambrano. Lamentablemente, lamentablemente, y aquí vienen las declaraciones de Guerrero, aquí vienen las declaraciones de Guerrero, lamentablemente venir al fútbol peruano quita nivel, quita nivel, lamentablemente venir a este país quita nivel. No es un jugador más entrador, no es un jugador más con una visión distinta. Le quita el nivel. Lo que pasa es que jugar aquí también te lleva a jugar de una manera determinada, la cual no es buena. Llevar o marcar defensas de la Liga 1 no es solvente para nadie. ¿Por qué es más solvente que Alexander Calen, sin ser titular en el Girona, venga en mejor momento que... Que, que Carlos Zambrano que viene disputando la particularidad y la mayoría en sus partidos, porque nosotros mismos sabemos que nuestra liga no es competitiva, no es competitiva, y tratar de colocar a este tipo de jugadores nos lleva a mal. Lo que pasa es que el día que juega Miguel Araujo por ese lado, la defensa se notó más tranquila, más calmada. Hoy la defensa se notó que hizo agua. Otra más. Marcos López es un jugador muy habilidoso, pero está claro que para jugar en el primer pase no está. O sea, no nos dejemos llevar. Eh, no nos dejemos llevar porque Marcos López está en Holanda y, y Trauco juega en Estados Unidos. Eso no es factible. Trauco hoy haciendo su mejor partido fue 10 veces mejor de lo de Marco López hoy. Y Trauco es un jugador prácticamente que ha tirado la banda por el lado porque Marco López se adueñó de esa banda. ¿Cómo podemos buscar la manera de armar un equipo en base a un equipo que no tiene absolutamente nada? Hoy, Lora es un, es un marcador derecho. Y todo el mundo dice, Lore estuvo mal. Pero ¿en qué momento bajó Peña a ayudarlo? Peña es un jugador que dio bastante cuando estaba en un nivel alto. Cuando Peña estaba jugando y jugaba muchísimo, le daba un nivel superior. Hoy para mí entra Brian Reina y Brian Reina no puede hacer más contra un equipo que tiene que salir a jugarse la vida porque está perdiendo 3 a 0. Brian Reina no puede hacer más. Brian Reina es un jugador para darle el equipo con 0 a 0. Y Brian Reina te, se divierte o juega mejor. Pero si tú le das a Brian Reina la responsabilidad de jugar todavía con la padula, la padula no es guerrero. A la padula hay que saber habilitarlo. Y para habilitar a la padula hay que tener un jugador que habilite a la padula. No lo tenemos, muchachos. No tenemos 10. No tenemos 10. En ese sentido hay que comenzar a buscar un 10. Yo creo que lo que más tiene que hacer hoy Juan Reynoso es buscar la manera de encontrar a un número 10 en, en la selección. Es buscar un 10 en la selección. Porque no lo tenemos. Porque lamentablemente ninguno de nuestros jugadores que se, pro, se daban para jugar en esa posición, actualmente ninguno da y no hemos probado a nadie. Yo considero, profesor Reynoso, que hoy usted lo hizo absolutamente todo mal. ¿Por qué? Porque de verdad, si, si buscó la manera de hacer este tipo de juego. ¿Por qué poner a cueva? Cuando podíamos poner jugadores veloces. Cuando podíamos poner jugadores con sustentos. Jugadores que nos lleven a algo mejor. Jugadores que nos den algo nuevo. Pero no hubo nada. Entonces, lo primero que tiene que hacer el profesor Reynoso es tanto, tanto en, en julio como en agosto. Tiene que hacer un microciclo cuanto antes y buscar al 10 ya. El chico Catriel Cabellos está listo para verse. Catriel Cabellos es un jugador que en la SUD20 demostró que se puede poner un equipo al hombro. Con jugadores con mejor nivel, Catriel nos puede dar algo nuevo de repente. Habilitando un poco a Brian Reina porque esa es la función a cumplir hoy en día, profe. Ninguna más. Porque a pesar de que hoy usted coloca ese tipo de jugadores, ¿no? Cueva, Peña, para jugar en un 4-4-2, era claro que Cueva no iba a correr la banda. Era clarísimo que Cueva no iba a correr la banda. Era clarísimo que Peña está perdidísimo en la selección. Era claro que Marcos López no es el no es hoy lateral para jugar en la selección. Entonces tenemos que encontrar jugadores que sí sirvan para jugar en la selección, que no son estos. No son estos jugadores, profe, no son. Estos jugadores no son. Son jugadores que lamentablemente nos están llevando a que la gente siga pensando que usted no es un buen entrenador. Y yo yo entiendo su estrategia, entiendo su manera. Sé que usted está llevando un proceso, sé que está probando, pero hoy, profe, hoy, profesor Juan Reynoso, hoy no era para probar, porque hoy ya tenía que darme un convencimiento de equipo. ¿Y, y, y qué probar? O sea, pruébame un jugador que, que, me, que, me, que me puede dar algo distinto, pruébame un jugador que me pueda dar algo nuevo, pero pruebas a un jugador que ya lo vi. Que yo sé que me va a dar Cueva, que yo sé que me va a dar Peña. ¿Para qué probar a esos tipos de jugadores? ¿Para qué? Pruébame al sacudito Olivares. No, quiero ver qué me da. Pruébame al Chico Castillo. O sea, pruébame algo, pruébame jugadores que yo por lo menos pueda ver. Hoy Christopher González, mira hermano, Christopher González se va a adueñar del medio campo sin jugar. Sin saber a qué juega, increíble que Christopher González, Christopher González se adecue hoy mejor al medio campo que cualquier jugador de la selección. Y es claro que hoy con su gol, Christopher González acaba de comprar su pase para ser titular en contra Paraguay. Christopher González acaba de comprar su pase. Para ser titular contra Paraguay. ¿No? Entonces, es claro, no tenemos más que hacer. Hay que hacer un microciclo cuanto antes. Porque necesitamos encontrar jugadores. Necesitamos encontrar un reemplazo para Cristian Cueva ya. Porque lamentablemente, no yo, yo sé ver fútbol. El peruano, peruano común, el peruano promedio. El peruano promedio sigue pensando que nuestra mejor arma de fútbol es cueva. Hoy, hoy Guerrero, cuando declara, declara de una manera tan magistral Paolo, que te da a ver que Paolo puede ser técnico. No, Paolo declara y dice, es un resultado engañoso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que jugar esperando el primer pase de los japoneses y en ningún momento o sea en pocas palabras yo lo voy a resumir en pocas palabras lo que quiere decir guerrero es hay dos tres jugadores que hicieron lo que quisieron en el partido que no llevaron lo que dijo Reynoso en ningún momento y los nombres salen a relucir a ¿eh? cartagena cueva y, y y peña cartagena cueva y peña los nombres salen a relucir rapidito porque si analizas, analizas el juego, tanto Marcos López con su mal partido que hizo, por lo menos te hacía la banda, por lo menos hacía el ida y vuelta. El único que no corrió y todo el partido caminó fue Cristian Cueva, fue Peña y Cartagena. Son los tres jugadores que todo el partido se la pasaron caminando. Todo el partido se la pasaron caminando, todo el partido, no solamente gran parte, todo el partido se la pasaron caminando, todo el partido, ¿eh? y el punto es que eh, Reynoso, si no lo sacaba, hermano, ya era para meterle un plomazo, no o sé, sea, eh, era para decirle, profe, qué tiene en la cabeza, sáquelo de una vez, pero lo sacas y lo pones a Brian Reina. A Brian Reina a pelear pelotas cuando ya estamos perdiendo. Ponlo a Brian Reina del comienzo. Y una vez que ya termina el partido, vamos 20 minutos, si vamos ganando 2-0, metes a tus variantes. Pero no puedes hacer jugar a, a, a jugadores que están en el olvido ya. No, ya no puede ser así. Entonces, ahora. Lo que tiene que hacer Reynoso, hoy Reynoso lo dijo, ¿no? Yo ya no puedo experimentar más. Yo ya no puedo experimentar más. Yo espero que no experimente más. Porque el equipo está claro. El equipo no no tiene ninguna duda quién debe salir. Hoy no hay ninguna duda quienes no deben volver a la selección y quienes están en la selección con cualquier tipo de sustento. Hoy no se puede sacar a Christopher González, aunque no sea tan bueno. No se puede sacar a Christopher. Brian Reynes inamovible. Falta uno por la derecha y uno en el medio. Arriba la Padula y Guerrero no hay por qué moverlos. En el medio campo Yotun es inamovible. Aquí no es inamovible. Tapi es inamovible. No, o sea, hay ya jugadores. Que nosotros tenemos para caminar tranquilos, que no necesitamos de más para caminar. Entonces, hoy para mí, el sustento clave, si yo analizo y veo, y no creo que Reynoso sea tan malo leyendo un partido, a que juega el equipo japonés, a la velocidad. A la velocidad. Era claro que teníamos que jugar con un jugador de velocidad. ¿No? Entonces, ahí es donde va el análisis de una persona que lee fútbol, ¿no? Eh, poner a cueva y a peña, que son jugadores que no corren absolutamente nada, y ahí es donde va mi raciocinio, mi, por así decirlo, lo digo, ¿ah? mi, mi mal proceder de repente, porque mi mala, mi mala cabeza, mi mal pensar, ¿no? Para mí. Los quiere votar. Para mí los quiere votar. Sin ninguna duda. Para mí los quiere votar. Porque si yo coloco a dos jugadores que son técnicos, que sirven para jugar detrás del punta, y los pongo a los lados como lo hacía Gareca con Benavente, lo quiero votar. No hay de otra. Lo quiero votar. Es así de simple y sencillo sino que el problema es que como tanto los aliancistas justamente le piden a Reynoso, convoca también jugadores de alianza, Reynoso convoca jugadores de alianza, ¿no? Convoca jugadores de alianza, pero lamentablemente lo mejor de alianza hoy en jugadores de, de, de exponencia mundialista son Cueva y Zambrano. Zambrano te rinde, pero a Cueva se lo quiere bajar porque no le da más. Porque si Cueva fuera un jugador realmente que sirve para Reynoso, ¿no creen que Reynoso lo hubiera colocado en un partido más sencillo como es Corea? En un partido donde los coreanos por lo menos te permiten tocar más el balón. ¿Por qué no lo coloca? Porque claramente Reynoso no confía en, C en Cueva. O sea, Reynoso te dice de la boca para afuera, yo confío en Cristian, no confío en Cueva. Está claro que no confía en Cueva. ¿No? Eh, está claro que no confía en Cueva. Otra, por lo, que, por lo que se ve, por lo que reclama Guerrero, se nota que puede haber jugadores que no estén de acuerdo con el proceso de Reynoso. O sea, no está mal, muchachos, no está mal. Lo mismo hizo Cristal. ¿Y qué hizo Tiago Núñez? Hoy, Loyola no juega, ¿correcto? Es lo que se hace. Es lo que se hace. Un mal proceder se le saca. Un mal proceder se le saca. Y si hay un mal proceder en el equipo, se le tiene que borrar. Se le, y, y, y Reynoso necesitaba encontrar algún sustento que le permita votarlo. Eh, Igual a Peña. No, ya Peña no le daba más. Había que encontrar algún sustento. Por eso agarró y dijo: Ah, ya sé qué voy a hacer, lo voy a poner por la banda para que la gente vea que estos tipos no tienen correr, no tienen velocidad, no tienen intensidad de marca. Y con eso yo ya puedo poner jugadores que tengan intensidad de marca. Es la lectura, es la lectura. No hay otra manera en que se pueda colocar. Y hoy eh, en el canal donde estaban dando el partido lo dijeron ¿Por qué cueva no detrás del punta? ¿Por qué no cueva detrás del punta? Si es donde mejor juega cueva o mejor cree la gente que juega cueva. Para mí es mejor extremo. Para mí es mejor extremo. Pero mejor extremo con velocidad, entrenando, con su nivel que él tenía anteriormente. Hoy no sirve en ninguna posición de juego. Hoy no sirve en ninguna posición de juego. Entonces, para buscar la manera de poder eh, encontrar una forma de jugar. Reynoso prácticamente le está haciendo la camita. Reynoso, antes que le hagan la camita, antes que le hagan la camita, prefiere hacer en la camita. ¿Me entiendes? O sea, es su manera de poder votar y sacar jugadores. Mira la sea que habla, Leno Rana, increíble este señor. Reynoso debería darle oportunidad a Catriel Cabello. Para mí, se cae de maduro porque necesitamos un 10. Necesitamos un 10 con llegada, con marca, que no tenga miedo, que pelee las pelotas y clarísimo está que hoy no lo tenemos. Lo único que Reynoso va a votar es su ga. Re, señor, si en las primeras cuatro fechas por lo menos no nos traemos cuatro puntos, chao Reynoso. Un técnico de medio pelo, bienvenido, Tiago Núñez, un señor con galardones y brasileño sabe de fútbol. Ahí está. Ranita Cochina, tu Reynoso hace cambios inútiles. Es capaz de poner a la Padula de extremo. En un, en un amistoso, tú puedes probar. Prueba mal, Reynoso, hay que decirlo. Prueba mal, Reynoso. No debió probar de esa forma. Pero es mejor que se equivoque hoy a que se equivoque en la eliminatoria. Mil veces prefiero que se equivoque hoy a que se equivoque en una eliminatoria. Porque en una eliminatoria no hay cómo replantear. En una eliminatoria no hay cómo volver. En una eliminatoria no hay cómo sacar jugadores. Acá es donde se prueba. Y la prueba ya está hecha. La conclusión: Perú tiene que jugar con un solo punta y en base a la, a la consecución del partido se coloca el doble punta. Para jugar con equipos que son intensamente muy rápidos, necesitas colocar por lo menos dos volantes y dos extremos que hagan la banda con ellos. Con los laterales. Está claro eso. O sea, hay que buscar la manera de que se quede poblado el medio campo. Clarísimo, ya quedó claro. De toda la prueba que se hizo, quedó claro que Perú está para jugar con un punta y que tienes que colocarle dos volantes que hagan muy bien la banda y rápidos para poder marcar cuando un equipo es muy intenso y muy rápido como Japón. Señor, ya lo he leído. A ver, ¿y la padula, dónde está su jerarquía? Una asistencia de cueva, un pasebol de guerrero, todo se falló, pero si hubiera sido guerrero, ahora estarían recontratamatando, lo dice, ahí está. La padula es un jugador que necesita habilitación. La padula es un jugador... Eh... La padula es un jugador que necesita sustentos para jugar el fútbol. Necesita... Eh, opciones de pase necesita opciones de juego necesita el pase gol necesita el pase mezclado o sea necesita más juego y Perú hoy no tiene ese juego por eso que ahí va mi duda si la Padula o Guerrero ahí va mi duda porque hoy me di cuenta que la Padula puede ser muy buen delantero pero no tiene un buen no tiene un buen asistente Bienvenido mi querido Wilmer Daniel Alba Melchor, bienvenido al estanque papi, gracias por haber suscrito al, al canal. Upa, le da duro a juego, ¿qué dirán los aliancistas? ¿Qué pueden decir los aliancistas? Los mismos aliancistas están viendo su jugador. O sea, ya la camiseta no puede pasar por encima de la selección. Los mismos aliancistas están viendo su jugador y su jugador es esto que hemos visto el día de hoy. Esto que vimos el día de hoy es el jugador de hoy. Es Cristian Cueva. Esto que hemos visto el día de hoy es el jugador de Sergio Peña. Entonces, no tenemos más muchachos. Hay que buscar, hay que hacer microciclos. Señor Rana Reynoso experimentó el desorden táctico, pero creo que le falta pulir. Creo que sí le saldrá ante Brasil y Argentina. Vamos a ver cómo van los partidos. Yo me guío de... Porque si no hablaríamos de que hoy... En Brasil se quisieran matar porque acaban de caer con Senegal, ¿no? O sea, se quisieran meter un plomo en la cabeza por haber perdido con Senegal. El que pierde con Senegal ya está mal en la cabeza, ¿no? Obviamente está mal de la cabeza. Estoy contigo, Ranita. Reynoso le está haciendo la camita. Es clarísimo, es claro eso. Es claro eso. O sea, el, 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 hay que dar, hay que ser muy tonto para no darse cuenta. De que a un jugador que no corre absolutamente nada en la Liga 1 Lo mandas a marcar A los jugadores japoneses que son los más veloces que hay Dentro del fútbol asiático Clarísimo que lo quieres matar Clarísimo que lo quieres matar Ranita, creo que Alianza le está haciendo un daño terrible a la selección Quieren traer a todos los jugadores de la selección Por la obsesión del tri Zambrano ha bajado su nivel, Costas ya no existe Es que eh, Ese es el problema de venir a jugar a Perú ¿No? Era el problema y lo dijo Guerrero y se burlaba la gente de Paolo. Cuando lo dijo Paolo, muchachos, no se puede venir a jugar al país. Hay que seguir jugando en, el alto, en, en alta competencia. Acá no tenemos alta competencia. Sabemos eso. Que el fútbol peruano hoy está creciendo, está creciendo. Porque ahora por lo menos ya se compite en Libertadores a nivel sudamericana. El mismo Alianza ha competido en Libertadores. Entonces, ahora ya hay más sustento. Pero lamentablemente el juego disminuye al jugador que viene de hacer una temporada fuerte en el extranjero. Te quita nivel. Era normal que iba a quitarle nivel. Ahora, no esperaba que a tal manera a Carlos Zambrano. No, no esperaba a tal manera. Porque consideró que Zambrano nos sigue sirviendo. ¿eh? O sea, Peña y Ruiz Díaz nunca más. Primera vez, no, para mí Ruiz Díaz no debe volver tampoco. El cuidía regresa a su selección, su nueve, él mismo lo dijo. Eh, no sé, yo, yo no lo traería. Ranita, ¿crees que esto se solucione con Tapia y Quispe? No, creo que Tapia se va a quedar, hoy Quispe no está, hay que seguir buscando. Y si en ese microciclo se encuentra que Piero le puede dar ese sustento, que lo haga. Si se encuentra que Catriel le puede dar ese sustento, bienvenido Catriel. Si se encuentra por ahí que Jairo Concha le puede dar ese sustento, bienvenido Jairo. Si se encuentra por ahí que eh, Justin Alarcón puede ser ese jugador, bienvenido Justin. De acuerdo, así. ¿no? Hay que buscar la manera, pero ya no pensemos, por favor, muchachos, les pido de favor, les suplico, no vuelvan a pedir a Cristian Cueva, por favor. Es una súplica de verdad de aquí de todo corazón, no vuelvan a pedir a Cristian Cueva en el equipo. No lo vuelvan a pedir, ni a Peña. Por favor, ya, olvídense, sé que duele, siempre lo he dicho, sé que jode, sé que molesta, es mundialista, es un jugador increíble, ha dado lo que pudo, hizo muy buena campaña con, la, con, con, con Gareca. Se, se se levantó con todo hacía su trabajo hoy no está hoy ya no está no lo necesitamos se nota que ese equipo no lo necesita es más está estorbando al grupo está ya estorbando un cupo está quitando un cupo el cual se puede aprovechar en un jugador que tenga un mejor nivel en verdad, Lapa no estuvo fino. Rana, respete a Senegal. Es mundialista y campeón de África. O sea, ¿tú crees que Senegal le puede ganar a Brasil en verdad en un partido? Alianza ha competido. Yo considero que Alianza ha competido. Qué inteligente el cabezón. Exponiendo a los que no los quiere. Tú eres el único que hace público esto y con argumentos. Ni respeto, ni batracio. Gracias, Nader, te agradezco mucho. Pero, Rana, no decías que Reynoso no hace caso a la prensa. Todos los técnicos aquí que vienen a la selección deben hacer caso a la prensa. Si no, se hacen jarakiri. Por eso te digo, como la prensa pedía y pedía y pedía y pedía a Cristian, él tenía que encontrar una manera. Lo encontró. Lo encontró. Hoy lo encontró. Hoy tiene el respaldo de votarlo y nadie le va a pedir a Cristian Cueva. ¿Me entiendes? A menos que Cueva, hermano, te haga... Seis goles eh, en cada partido que juega en Alianza. Ahí. Alta competencia es anotarle gol a un equipo de tercera división, dice. Rana, si ganamos el primer partido de Paraguay, ya estamos dentro. Hay que seguir jugando, pero creo que sería lindo empezar así. <coughs> si fuera en una semana el partido con Paraguay, yo pongo a Guerrero, me mostró más asociación y jerarquía. El segundo tiempo de la Padula le dieron pelota por arriba y ninguna ganó. El, el gol fue un error. Yo también hoy, si el partido fuera mañana, me la juego por guerrero. De verdad. Si el partido fuera mañana, para mí titular hoy sería guerrero. Rana, ¿por qué le tienes odio a Cueva? No es odio, papi, es, le es lectura de juego. Como te digo, si le tuviera odio no te diría lo bueno que ha hecho Cristian en, en los equipos, en Alianza, eh, lo bueno que ha hecho en la selección, lo bueno que ha sido en Sao Paulo, lo bueno que ha hecho en, en, en todos sus equipos donde ha trascendido, en, este, en Pachuca, o sea, en todos sus equipos donde Cristian ha jugado, lo ha hecho bien, pero ya no está. No, dio su mejor versión y listo. Olvidemos, ¿no? Dejémoslo ya descansar, que encuentre su mejor nivel y si lo demuestra que vuelva. Bienvenido va a ser, pero que primero lo demuestre. Hoy no está. Hoy no está. Hoy en esta selección que no es de toques necesitamos sus jugadores físicos y él no es un jugador físico hoy. Ahí está, lamentablemente no es. Para mí Peña tampoco debe ser convocado, tampoco. No te anda muy pecho frío. Un joven en su lumbrar vendría bien. Alarcón corre más. Yo creo que alarcón hubiera hecho mucho mejor la banda. Grimaldo hubiera hecho mejor la banda. Usted se comió la galletita con Corea, se lo dije. Con Corea jugamos mal. Reinoso no tiene plan B. Le meten uno y chao, dice. Rana, tú me dijiste ayer que Perú ganaba a Japón. Cada día tu palabra va cayendo en picada. Ahí está. Y ahora, Rana, ¿qué puedes decir que si vamos a clasificar, no? Sigo pensando que vamos a clasificar, o sea, por el número de cupos, vamos a clasificar por el equipo. ¿Cómo está? Hoy Chile empata 0-0 con Bolivia. O sea, hay que pensar, muchachos. Ranita, tus silla se está moviendo. Sí, ya la vi, hermano. Hay, hay, hay fantasmas acá, Rana. Si ganamos el primer partido, a ver qué más necesitamos velocidad en ataque, papá. Y Grimaldo, yo por eso te digo, hoy creo, hoy creo que tenemos que hacer un microciclo. Hoy creo que tenemos que hacer un microciclo. Alianza único tetracampeón, ¿quién pide a cueva? Yo he escuchado muchos aliancistas que dicen es el único 10 que tenemos y es un mal necesario en la selección y siempre lo escucho. Y lamentablemente ya no es ni un mal necesario, ni un mal no necesario, ni un mal ni un bien ni nada. Es simplemente un jugador que culminó su proceso como seleccionado. Ya está. Ya está. No solo Cueva, Gueleno no puede ser titular, pero Guerrero se nota que juega. Se nota que juega. Eh, Rana, usted dijo que no pedíamos su título como coach. Pum a la basura. Jueves un tamal. ¿Y por qué no habla de Flores, Polo, Cáceres? Por supuesto. Kasea para mí tampoco está Carvalho para mí tampoco está hoy debe ser Angelo Campos, Renato Solís no, Flores Polo, Flores si no llega a su mejor nivel, tampoco debe estar debe ser sacado papá, deben ser sacados todos los jugadores que ya no están listo, no funcionan más, ya está Cueva está acabado, no quiere jugar no quiere ni correr hoy perdí mil lucas por culpa de Perú lo cierto es que Rana no venda sumo, como dice la prensa con Pablo Guerrero, hay que dar un paso al costado. Dice, si sobra o le gana a Brasil, jugó Mané y Brasil no tiene DT, bueno, y Perú sí lo tiene, entonces. No. Peña siempre me pareció un arrugador, Nica lo extrañó a Cueva. Puede ser, pero ese penal ante Dinamarca sigue recordándome. La pregunta es: ¿qué Reynoso no quiere arriesgarse con el recambio que tanto se habla? ¿Dónde está el reír de Sudamérica? Dice: Oiga, hueve Adornés y Cueva, Flores y Zambrano, chau, chau. Ya no están para el ritmo intenso de las eliminatorias, correcto. Ya está. Ya está, muchachos. Carballo no solo debe salir a la selección, también debe irse a la U. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Rana, usted, ahí está. La prensa, Michala. Señor, ayer me dijiste que Reynoso no hace caso a la prensa. Eh, todos los entrenadores aquí en el Perú deben hacerle caso a la prensa si no los votan. Todos. Un desastre, Perú. Pero ¿qué se puede esperar si enfrenta al mejor equipo del continente asiático? Japón en Sudamérica, fácil pelea el top 3. Solo recuerden sus últimos tres mundiales. Hoy yo creo, muchachos que está muy cerca de darse que Japón sea campeón mundial. Muy cerca. Muy cerca. No está ni lejano, ni 20 años, ni 30 años. Está muy cerca de ser Japón campeón mundial. De verdad, lo bien que lleva el fútbol japonés, de verdad. Lo bien que hace este, el fútbol japonés. Señor Renagajo, viendo los amistosos, veo Venezuela, Chile y Bolivia por debajo de Perú. Luego Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Arriba un escalón, abajo Ecuador. Perú y Paraguay. Sí, bien leído, Diego. Y creo que tienes una muy buena lectura. Perú va a pelear hasta el final con estos cuatro equipos. Con esos cuatro equipos. Ranita, ya pasó a lista. Llegué tarde por el tráfico, pero ya estoy listo para la clase magistral. Hoy lo quiero escuchar hablando de las estrategias de Japón. Usó el desorden de la oportunidad. ¿Qué usó? Escucharon a Reynoso. Eh... Escucharon a Reynoso. Cuando dijo eh, cómo juega Japón, cuando le preguntó el periodista japonés, le preguntó cómo analiza al cuadro de Japón, ¿escucharon lo primero que menciona Reynoso, qué es lo que le complica de Japón? Sí, escucharon que dijo lo de la rotación posicional, ¿no? La, la, el intercambio de. de, de, de de jugadores que hacen toda la zona de ataque. ¿Escucharon eso? Espero que lo hayan escuchado. Eh, a ver qué dice. No le hace caso a la prensa sino al hincha de a pie. Rana, pero tú dijiste que era imposible que Perú pierda contra Japón por el planteamiento, pero no jugaron los titulares. Es muy difícil plantearle un partido al, jugador, al equipo japonés si no juegas con los titulares. Creo que es el primer equipo que enfrenta a Japón sin los titulares. Eh, promedio de edad de Japón 25, Perú jugando con jugadores de 30 años para arriba y un jugador de 40. Pero Colombia ganó este Japón hace dos meses, dice. Eh, que vuelve el Chorri por cueva, Ranita, Corea no tiene nos, tiene, nos tenía contra los palos, Japón nos crucificó. Japón es uno de los equipos más rápidos que existe en el continente, ¿no? El continente asiático. Japón de verdad, yo ayer les dije, es el Brasil asiático, muchachos. No hay una perfección más grande en el fútbol asiático que no sea Japón. No hay. Esos japoneses son demasiado buenos. Ya se pasan de buenos, de verdad, se pasan de buenos. Rana la pichula está salado. Mira lo que hace el señor Japón perdió con Costa Rica en el mundial. Por lo mismo de los planteamientos, papi. Rana 1930, última vez que no clasificamos al mundial, perdimos con un rival asiático antes del inicio de la eliminatoria. Ahí lo dejo, dice. Ahí lo dejo. La última vez que no clasificamos al mundial, 1930. Ahí está. Solo buscan en cosa Rana deja de defender al ratonero, a ver qué más dice. Rana, Corea hoy empató con El Salvador. Perú no le ganó a nadie el viernes. Ahí está, a ver. Japón jugó contra Perú en modo futsal. A la huevada. no sabes nada, dice. Este Japón le hace la cagada a la escaloneta. Quisiera ver, pero Argentina nunca en su vida. Mira, te doy 10 manos, hermano. No tengo, tengo dos. Hasta mis pies te los regalo, me los cortas. Que Japón le pide un partido a Argentina. Y Argentina nunca en su vida, nunca en su vida le acepta un partido a Japón. Argentina quiere jugar con, con, con Salvador, con Panamá, Australia. Esos equipos donde pueda seguir ganando victorias. Nunca le va a aceptar un partido a Japón. Puta, Japón, hermano, sería, te aseguro, el primer equipo en ganar a Argentina. Sería el primer equipo en ganar a Argentina. Te lo aseguro. Es más, yo te aseguro, Japón pasaba a jugar contra Argentina en vez de Croacia y Japón lo sacaba. Japón lo sacaba. Rana, hoy Japón le hizo chuculún a Perú. rana quiero escucharte decir, ay mi cabezón, ay mi reinoso, quédate con hermano, muy lejos, Pedice. dice, Japón es pedorro. Tres doritos después, Japón cero, Argentina tres, mira lo que habla. Señor, Japón en Asia se pasea porque no tiene muchos rivales de fuste. O sea, quiero que juegue contra Brasil y Argentina. ¿Sabes quién es uno de los pocos equipos que siempre le complica la tarea a Brasil? Japón. Ahí te la doy, Renita. Japón en su forma de juego se le haría complicadísimo a la Argentina. Le ganaría. Le ganaría. Estoy seguro que le gana. Japón no viene a la, a la Copa América 2024. Creo que no, pero sería muy bueno que venga. Japón si sí viene a Conmebol, no, Japón queda primero o bueno, segundo, te lo aseguro. Japón queda primero o segundo en su en su en su en, su, en, en una clasificatoria Conmebol. Noticia bomba Cueva regresa a Arabia y su nuevo club sería el Alcohol. Correcto. Japón desnudó a toda la selección, las hizo ver como lo que son. A los pechos fríos, pechos fríos. A los mediocres, mediocres. Y cosas que no se deben repetir. Se ha aprendido este partido. Se ha aprendido. Ahora, yo, después de haber masacrado, matado a Reynoso, que planteó horrible el partido, que fue lo peor, que hizo todo mal y todo lo demás, queda ponerle paño fríos y decir, ok, este es mi equipo, este es lo que tengo. Con esto espero septiembre. Con esto espero septiembre. No hay más. No hay más. No tenemos nada más. Con esto tenemos que disputar nuestros partidos. Con esto tenemos que disputar nuestra eliminatoria. Y con esto tenemos que disputar nuestro mundial de llegar. Así que, muchachos. Si queremos criticar, critiquen, maten, rompan, destruyan ahorita. Porque aunque le duela, le moleste, le joda, les arda, el entrenador del fútbol peruano que va a seguir llevándonos rumbo a USA 2026 es Reynoso. A menos que caigan todos los partidos. La gente vaya y patee la videna, recién ahí harán algo con respecto a Reynoso, porque Lozano lo tiene muy arriba, Juan. Muy arriba. Eh, Japón, Radita, usted cuando dijo que Japón es el Brasil de Asia, el señor Pesuñente Maticorena se lo rió en su cara. Ahí está, papi, ese es el Japón. Ahí está Japón. Japón es una potencia, papi. Japón es una potencia. Reynoso nos llevará a nivel con CACAF. Está salando huevada Dice: Ranita, usted ya lo he leído. A ver, Rana, sí. levantarte temprano te dejó odiado. Cueva está para lucha de sumo en Japón. Correcto. Ya dejaste de chuparle la minga a Quispe y ahora se la chupas a los Ponjas. Japón no pudo ganarle a Colombia. Argentina le mete la rata, no mienta. Déjalo que jueguen, para que te des cuenta. Japón hoy jugó con el desorden táctico de la oportunidad. A ver qué dice Japón sigue subiendo su nivel y Perú sigue bajando, correcto. A ver qué dice. Gracias a él no clasificamos. Rana René, la volante de Perú debe ser Tapia, Yotún y Canchita González. Cuevi Peña la banca y porque no marcan mil hora. Mi querido Carlos Manuel, yo te compro la volante que me acabas de decir. Yo a Cueva no lo vuelvo a llamar jamás en mi vida. Eh, a Peña no lo vuelvo a llamar jamás en mi vida. De verdad, Franco Osorio, hermano, bienvenido al estanque. Gracias por suscribirte. Gracias por esa suscripción, papi. Bienvenido, Franquito Osorio. Eh, Ranita, usted ya lo he leído. A ver. Rana, me gustaría ver a Sanelato y Andy Polo de lateral. Creo que un partido jugó en la U. No lo hizo tan mal, no juega de carrilero, qué diferente. San Elato también puede jugar de carrilero. Señor, Copa América cuando Japón ha participado no ha resaltado. No, gánale a esta Japón, papi. A esta Japón gánale. A esta Japón no le ganas ni cagando. Cueva que se vaya a cantar el cervecero en el karaoke, pero que a la selección que no se meta. Rana, por algo Reynoso se salvó del Fokker, ahí lo dejo. Hace poco Japón perdió con Colombia, sigues pensando en que clasifica primero. Papi, son amistosos. Juega, Japón le ha ganado a equipos grandes, huevón. ¿Tú crees que este Japón no es una potencia mundial, de verdad? O sea, ¿consideras que Japón no es hoy en día una potencia mundial? Estás cagado. No hay técnico, Rana, admítelo. No, técnico tenemos, no tenemos jugadores. Eh lo triste es que con tanto cupo vamos a ir al mundial, pero a dar vergüenza. Pero vamos a ir. Hasta el tío Otoño Vargas me llega el huevo. Narrando el partido, reventando cohetes a Cueva, Paulín. Eh, Peckerman está libre, es verdad. ¿Cree Rana que Cabellos hará la hora para que convoquen y Oliver Son? Yo creo que deben venir. Necesitamos jugadores que sumen. Necesitamos jugadores que le den algo más a Perú. No tenemos jugadores para darle algo más a Perú. Señor Patinanesi, ¿y cuándo cree que jugarán los extraterrestres en el mundo del fútbol? Tu Reynoso hará peor campaña que Chemo. Se acordarán de mí, muchachos, que Reynoso no va a ser mala campaña. Ranita, Japón es muy superior a Perú, pero no es potencia. Perú es muy malo. Japón es potencia. Para mí, Japón es potencia mundial hoy en día. Hola, amigo. Una pregunta. ¿Usted tiene pareja? Solo es una pregunta, amigo. Sí, sí, tengo pareja. Eh, tengo esposa hasta cuba hace más partido acaso es malo preguntar amigo no no no, no. está bien no hay ningún problema eh, Chiquiplum plum cueva el otro año jugará no yo le digo muchachos hoy lo visualicé eh, y de verdad hago esta apuesta el que me quiera apostar que lo haga ahora eh, el próximo año Cristian Cueva va a jugar en un equipo o de provincia o en segunda profesional el que quiera apostar ahora baja el billete muchachos en una de verdad, pero no, no voy a apostar con ninguno de ustedes, sino que me gustaría apostar con con Diego ¿no? que, que él dijo que Quispe va a jugar en segunda o en un equipo de provincia yo le quiero apostar a uno de a, a loco quién llega primero a segunda profesional quién llega primero a jugar en un equipo de provincia estoy totalmente seguro que primero va a llegar cristian hueva de verdad hoy el nivel es pobrísimo como diría Wilmar Valencia cuando le preguntaron por el, por el nivel de Gonzalo Núñez, ¿no? Sí, hemos jugado un par de partidos, su nivel realmente es pobrísimo. Eh, siempre fue el más regular de todos. La malograba arriba, el medio y abajo. No, sí, de verdad. Lamentablemente, eh, ya, tocó, ya tocó techo. Ya tocó techo. Se nota desde, desde, desde cómo juega, se nota que ya tocó techo. Se nota que ya tocó techo. Yo, y y, me, y, y me, me, me costaba aceptarlo todavía porque dije, es un jugador que de repente en la selección sí puede hacer algo más. Porque en la selección todo el mundo me decía eso, ¿no? Eh, Fayanesi, en la selección Cueva se potencia, me decía. En la selección Cristian se potencia. Yo tenía la esperanza de que hoy día al verlo de titular Cueva se potencie. No está. Ya está. Ya está, listo. Gracias. Ya vi todo. No necesito ver más. No necesito ver más. Ya está, muchachos. Ya tenemos un jugador que no va, no va a trascender más. Ya está. Y creo que yo no me voy a equivocar, muchachos. Creo que Alianza no va a quedarse con huevo hasta finales de año. No va a quedarse con huevo hasta finales de año. Es lo que pienso. ¿Qué va a querer ese drogo de gorra si se cree estrella? Dice. Eh, no, pero es que él apostó. Él dice que él apostaría con cualquiera que el año que viene. Eh, Piero Quispe va a jugar en segunda profesional o en un equipo de eh, en un equipo de de provincia. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, entonces le hago la apuesta, no sé, eh, pintarnos el pelo de rubio, ¿no? Cualquiera de los Yo le apuesto que Cueva juega primero en provincia o en segunda profesional antes que Quispe. Claro, ¿eh? clarito. Ahora con Paraguay Cueva mete dos goles y le vas a, ser... eh, hermano, me encantaría que meta dos goles, de verdad te juro. Ojalá y me pueda yo poner este mi pelo rubio, de verdad te digo. El techo de Coba fue un Sao Paulo, de ahí todo fue curva hacia abajo, no, porque en la selección seguía jugando bien, por eso le digo que eh... Alianza, y al... señor, ahí está mal informado. Ahí está mal informado. Le voy a decir la verdad. Eh... A Cristian Cueva nadie le ha hecho ninguna extensión de contrato. A Cristian Cueva nadie le ha hecho ninguna extensión de contrato. Y esto lo puedo decir de buena fuente. A Cueva nadie le ha hecho extensión de contrato. ¿Y sabes por qué no le han hecho extensión de contrato? Cuando le iban a hacer la extensión de contrato, llegó el nuevo administrador de Alianza. Llegó el nuevo administrador de Alianza y le dijo: Ni cagando, ni cagando. Eh, Alianza, ahí está. En Atlético Grau dijo: Y la verdad, como va Quispe, no está lejano. Por eso, entonces habríamos que apostar, ¿no? Pintarnos el pelo rubio. ¿De acuerdo? Cueva juega primero en segundo profesional o en, eh, en un equipo de provincia. Antes que Quispe. Lamentablemente, muchachos, yo sé que acá hay un montón de viudas de Cuevita que les gusta su quimba, su chocolatito, pin, 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 su, su patadita, pic, papá, lo que toca. No, pero ya no está, muchachos. Se terminó. Se terminó. Alianza Lima ya se dio cuenta que Cueva lo está estafando como Farfán en su momento. Sí, por eso, eh, de, de, de buena fuente le digo, muchachos, Cueva no tiene ninguna extensión de contrato. No se le aceptaron. Pipipi, pi, pi, lo sufren las viudas de Hueviña. Rana Guerrero con ese corte parecía un salvatrucha. Correcto, mira lo que habla. Cueva, nuevo fichaje de César Vallejo. El nuevo administrador de Alianza es el cevichero del barrunto. Si dijiste que reina una cagada, Rana Brasil nos meterá a la gampi sin piedad. Ranita, si Japón se complica y pierde con selecciones débiles como Colombia, pero cuando enfrenta a las potencias, Japón gana, entonces Perú al caer goleado es una superpotencia. No, son niveles distintos. Japón es un equipo que, que juega a la, a la velocidad y un equipo que le sabe mirar el primer pase, que sabe interceptar ese primer pase, le gana, le gana, pero si no sabes hacer eso, te gana. Una apuesta más brava, pues, señor, que es eso de pintarse el pelo. Ok, entonces, que lo diga Diego. De aquí lo invito a Diego. Que diga Diego. ¿Qué apuesta quiere? Eh, y le apuesto. El próximo año o antes de, de Quispe, Cueva llega a jugar en segunda profesional o en un equipo de provincia. Aquí nadie vive de nadie, señor. Ni de Cueva, ni de Flores, ni de Gareca. Respétenos. La única vive de aquí, es tú, que va a acabar en Suyana. Cueva para la Liga 1 puede ser aún, pero la selección ya fue. Cuando vi a un Cueva, pensé que habían metido un mototaxista a jugar. Tampoco, ah, ¿eh? Tampoco tanto. Rarita, Japón potencia solo en Asia. Corrinete dice, Rarita, invita a Chicharito. Él sí sabe y no patina como usted. Mira lo que hace. Rana, ¿viste el Colombia versus Alemania? Un poco, un poco. Y la verdad, me parece que Alemania lo dejó jugar mucho a Colombia. Lo dejó jugar mucho a Colombia. Pero no es, no es culpa de Colombia, ¿no? No es culpa de Colombia. Amigo, ¿de qué parte del Perú eres? De Lima. Eh, Japón o no ganó sin sistema. Señor Rana, ¿y cuál es el verdadero nivel de mi perucito? El que vimos con Corea en el primer tiempo. Ese es el que va a salir en la eliminatoria. Cueva al Royal Party. Ranita, Japón es potencia solo en Asia, no te engañes. Cueva está en modo, en modo, está como en alianza. Sabe que es la estrella, puede hacer lo que quiere, puro relajo. Rana, quién ves como el nuevo 10 de la selección? Bueno, hasta ahora no veo ninguno. Hasta ahora yo pensé que, que Quispe. Yo pensé que Quispe. Pero por ahora Quispe me muestra que no está en el nivel para ser el 10 de la selección. Por ahora Quispe a mí me muestra que no está en el nivel de ser 10 de la selección. Así que por ahora no tenemos, no tenemos 10, no tenemos 10. Deberíamos aprender a jugar sin 10 o que lo haga Carrillo que lo hace bien. juega ni siquiera jugará, se terminará retirando. Ranita, apuesten y quien pierde se corta el nepe, dice, ahí está. Señor ¿y ¿cuál es el verdadero nivel? Ya lo he leído. A ver, amigo, ¿te parece que es una reportera de un canal o de una radio? No, 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 no. No, para nada. Señor, haga la apuesta un periodista de verdad, no es ese tal loco vaque, tremendo pezuñento. Tú eres más ranita. Eh, bueno, es que él es el que decía pues, que aquí iba a jugar, entonces pensé que de repente por ahí podría hacer la apuesta, ¿no? Pero bueno, si no, ya está. Rana, aquí ya le he leído. Señor si ¿sí ¿usted cree que Reynoso convoque a Cuesta? Sí, me parece que puede ser por un partido de altura. Piero Quispe al All -way Ready Rana Reynoso fuera o no. No, yo creo que por ahora no. Yo, yo, yo quiero verlo primero en un partido de verdad. Si en un partido de verdad él no me plantea nada, ahí sí comenzaría a pensarlo. Ahí sí comenzaría a pensarlo. De hecho va a ser 10, Quispe, solo en la puna, dice. ¿Por qué apuestas tanto por quispe? Ya la cabeza lo tiene lleno de leche. Porque sé que en algún momento eso se va a terminar. Quispe no es idiota para quedarse con una mujer tanto tiempo. Él tiene un montón de plata, la otra flaca no tiene nada de plata. O sea, Japón pelearía el tercer o cuarto puesto con Uruguay. Ranita, Alemania después del Mundial, al único que le ha ganado fue a Perú. Interprételo, ahí está. Rana, mámale la chalaza. Un 10 de lujo, Fabianesi, pero no tenemos. No tenemos. ¿Puede ser este chico eh, el que juega en el Watford? <coughs> Él puede ser, a él lo podríamos probar, él juega bien, él juega bien, Andrés Aguilar, él juega bien, pero este Alemania ganó a siete y Colombia le pudo ganar, eres general, después de la batalla dijiste que Perú ganaba fácil, sí, tienes razón, no se sé, dio, Reynoso no se irá ni lo votarán, entiendan, viuda de Gareca, sí, no se va a ir, muchacha. Rana, ¿ya no te juntas más con Sheldon? Sí, justamente hemos estado hablando la otra vez. Rana, Erigo Sol está buscando canal de YouTube. ¿Le darías el suyo? ¿Le daría el suyo? No, para nada. Ranita, Alemania después del Mundial es el único que ya lo he leído. El loco se cree, digo, por la hueva. Es ese, ese cabro, dice. Upa. Eh, señor Rana, su carmona, el topo, su línea de tres hasta la hueva, dice. Señor Ranita, ¿saben lo que pienso? Reynoso colocará el equipo de Gareca y mientras pase los partidos cambiará para que piensen que con el mismo equipo no sirve. No se atreve por los más jóvenes, ay Julita, puede ser. Y creo que va a parar el mismo equipo que, que Reynoso. Que, que Gareca. Sí, considero contigo lo mismo. Salvo Brian Reina, que nunca lo puso Gareca, pero va a parar el mismo equipo. Ranita, danos tu alineación para el partido en Asunción. A ver, un buen día sería el Arcón. Coincido. Señor Ranita, ¿cómo es eso que usted, como de té lo ganó todo? Sí, es verdad. Por lo menos lo que me tocó disputar, lo gané todo. Quipe a comer full rico can, galese son Araujo. Mi diez, mis 10, mis 11 jugadores para Paraguay, para Asunción, serían los siguientes muchachos. Es eh, Pedro Galés en el arco. Para mí, hoy por lo demostrado, por lo demostrado, yo me quedo con Gilmar Lora. A la derecha, yo me quedo con Gilmar Lola. A la derecha, ah, en el medio, si voy a jugar con línea de cuatro, lo coloco. Yo lo coloco a Miguel Araujo. Yo lo coloco a Miguel Araujo. Alexander Cales por la izquierda y por el otro lado Miguel Trauco. En el medio campo, para mí, es Renato Tapia. Renato Tapia. Yoshimar Yotun, adelantado André Carrillo, Luis Advíncula de extremo, Brian Reina por el otro lado, y hoy, no sé mañana, hoy, para mí Paolo Guerrero en la delantera. Para mí Paolo Guerrero en la delantera. Reynoso renunciará cuando el estadio completo lo putee, ya verá, eh, no creo que en el Monumental lo puteen, bien difícil. Ranita, apostemos, el que pierde se mete un enema al topo, dice, ahí está. Ay, cómo extraño a mi Pizarro, mi Farfán, mi Solano y mi Vargas dice. Rana, ¿dónde está el pulgoso de bingo? Hace mucho tiempo que no sale y en pantalla. ¿Qué pasó? Ya fue, no está durmiendo, papi, deja de joderlo. Amigo, Japón nos golearon a los supercampeones, correcto. Oliver y Tom nos metieron todos los goles, ¿no? Oh, Rana, está llegando la gentita de MTV. Ah, se quedaron jato allá, dice... Eh, no lo sé. ¿Quién será la gentita de... Rana, está llegando la gentita de Minuto TV, debe ser, ¿no? Se quedaron jato allá. ¿Qué? Minuto está transmitiendo en vivo, no sabía. ¿Sony habrá visto esos partidos peorro de Perú? Y a Perú no voy ni cagando, habrá dicho. René, ¿usted vio algún partido completo de Sony? No, no te voy a engañar. He visto jugadas puntuales, nada más. Señor René, ¿si ¿sí tú pondrías a la Padula y Guerrero juntos de titular siempre? No, por ahora creo que no. Yo ya le dije que había que intentarlo, ya lo intentamos los pocos minutos que yo le vi a Guerrero y a la Padula me gustaron los pocos minutos que yo vi a Rap de la Padula y Guerrero juntos, pero uno viniendo a buscar y uno metido más en el área me gustaron, es más en las únicas tres jugadas que hicieron la Padula manda una fuera la Padula mete un gol en offside y la Padula tiene una pelota solo que no sabe aprovechar creo que no juegan mal juntos creo que no juegan mal juntos pero hoy creo que la selección solo se presta para jugar con un solo delantero. Por la manera en que juega. A mí una pregunta, la reportera de los canales 2, 4, 7, 8, 9 y 10, ¿tienen pareja? La verdad que no sé, deben tener, bueno. Señor René, Bingo sigue siendo niño o ya es adolescente? Todavía es chibolito, tiene 7 años. Perrunos. ¿No? Rana, usted le gustaría ser ario como Oliver Zon para no tener más esa caruli? No, papi. Rarita, ¿por qué los alianceros le titan tanto hate a Paolo Guerrero? Por lo que no aceptó venir, pues, ¿no? Por lo que no aceptó venir y, y ellos de repente tenían el afán de que Paolo forme parte de la, la comitiva, pues ¿no? Y lamentablemente no, no, no se pudo, no se pudo, muchachos, y cuando no se puede, pues no, no, no se puede, no hay más que hacer. Ranadino si cuevita hará dieta algún día o se dedicará al full vaso. No, yo ya he dejado claro, muchachos, para mí ya está el, 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 el techo de Cristian, ya está. Ya no hay manera de, de cambiar eso. Galés, Lora, Araujo, Cal Trauco, Tapia y Otunca, Ríos, Víncula, Fabianesi, Lapadula. Eh, Brian Reina, me falta, me falta ahí nada más. Ranita, sea frontal. Dijo que haría mierda a la cabezoneta si lo goleaban. Ya, ya le dije todo lo que tenía que decir, papi, que Reynoso alineó recontra mal, que no supo hacerle el replanteo, que le ganaron absolutamente todo en el partido, que la verdad pienso que hoy, si Reynoso pensó en plasmar un idea de juego, le salió absolutamente total todo mal. Pero después, ¿qué más puedo decir? Ya dejé todo fuera. Y ahora tengo que apoyar a mi selección porque viene el partido más importante de, de todos los tiempos. ¿No? Para clasificar al Mundial. Desde que Minuto TV le dieron la producción al señor Puchito, el canal se está yendo a la mierda, dice. ¡Upa! ¡Ay, Miguelelo! ¡Ay, Miguelelo! ¡Galez, Lora! Ahí está. Rana, ¿cuándo programa con su esposa? Eh, yo creo que ya ella va a salir mañana, pasado mañana. Ranita, es verdad que los ponjas la tienen chiquita, correcto. Ranita, ya dejé mi like. El cabezón fue defensa y piensa como defensor. Eso explica los camiones que pone adelante. Cabrón y dice, ¿tú descartarías a Ormeño de la selección? Sí, porque no suma en un equipo físico. sea frontal, ¿qué le parece Becallese para la sele o Tiago Núñez? Becallese me parece una buena opción. Rana, hay que ser sincero, Paolo no vino a Alianza para no quedar en ridículo en la Libertadores. Eh, Paolo no vino a Alianza porque justamente cuando iba a firmar por Alianza le mandaron la propuesta de la Bahía. Y él ya lo dijo: él antes de venir aquí prefiere diez mil veces jugar en cualquier equipo del extranjero. Yo me subo a la cabezoneta, dice. Rainita, si fuera reynoso ahorita estaría nervioso por el inicio de la eliminatoria. Yo también, yo también, yo también. La verdad. O, ojo, yo no creo que la, eh, los partidos se van a ganar caminando ni que porque enfrentamos a Bolivia y Venezuela ya le ganamos ni nada. Los partidos se juegan. Creo que Perú tiene con qué competir. Perú tiene con qué competir. Con Brasil y Argentina hay que ver cómo viene Brasil y Argentina, pero con los demás países hay cómo competir. Hay cómo competir. Fayanes, si puede mandar a la mierda todo lo del Minuto TV por no cumplir con los horarios, dice. Upa, no sabía que no habían cumplido con los horarios. Esa ranita se pasa, ya no hay remedio, qué maleado. Full chela entonces, dice esta. Ranita, ¿podemos sacar la calculadora y ver si vamos a clasificar? Ya lo hemos sacado. Ya lo hemos sacado. Y yo les he dicho... Eh, con resultados muy nefastos, mi querido Pablo, Perú máximo queda sexto. Con resultados muy nefastos, muy nefastos, máximo Perú queda sexto. ¿Por qué? Perú tiene a los cuatro rivales directos de una. Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia. En las seis primeras fechas, Perú tiene que enfrentar a los cuatro directos. A los cuatro a vencer. Por otro lado, los equipos del otro lado enfrentan, por ejemplo, Ecuador enfrenta a Argentina y Uruguay de segunda sentada. Argentina y Uruguay de una sentada. Luego le viene eh, Colombia y luego, y luego le viene Bolivia en el extranjero. O sea, en la altura. No y hemos visto ya a Bolivia en el llano y Ecuador máximo le ganó 1-0. Por eso digo que todo tiene que ver. Yo no digo que va a ser fácil, no digo que no va a poder lograrlo Perú, que lo va a poder lograr. Yo digo que todos están para pelear. Todos están para pelear, todos, 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 todos. todos. Salvo Brasil y Argentina que están por encima. Después, absolutamente todos están para pelear. Todos. Rarita, ¿qué jugador nacionalizado o que se nacionalice te gustaría ver en la selección? Mm. Nacho da Silva. Me encantaría. Daría lo que... Daría cualquier cosa por estar contigo. De verdad, eh, Nacho da Silva. Señor Renita, no, mi, no me hable de mi selección que me lo pongo triste. Ancelotti será el DT de, de, de Brasil a partir de junio del 2024. Con nosotros no va a entrenar. Ranita, ¿qué opinas que la U sea otra vez el club que lleva más gente a la cancha y por gran diferencia? Sí, era, era clarísimo que iba a ser así. Viste el partido de Bolívar, su Chile jugando en el llano, se nota la chamba de Costas. ¿Claro? sabía que Gustavo Costa era un buen entrenador. Por eso, cuando yo veía que mis compañeros en harto chocolate no le daban ningún punto a Costas, de decía: Estos tipos están locos. Estos tipos están tronados. Yo le sigo la jugada, pero. Hermano Costas es un muy buen entrenador. Se nota su mano. Se nota su mano clarito. Clarito. Jugando Bolivia con Ecuador, Máximo le hizo un punto. Jugando Bolivia con Chile, 0 a 0. Interprétalo. Ahí está. Pero era fijo que Ecuador va a perder con Argentina y es casi fijo que va a sacar un punto con Uruguay, Máximo. Ranita, la Uruguay de Bielsa y la Colombia de Lorenzo son unos pezuñientos, dice esta. Nacho Vidal, Ecuador arranca jodido las eliminatorias con menos tres. Ranita, a la firme tú también eres bravo hablando de marcianos. ¿Qué opinas de la invasión Alien en la selva? ¡Upa! No. Está para investigar. ¿eh? Gracias, mi querido Fantasmita Faiti. El mejor alianza que vi fue el de Costa el 2010. No hay mejor que ese. Costa mejor que Reynoso, si es, sí. Considero que Costas tiene mejor planteamiento, mejor forma. Ecuador no pierde puntos porque era fijo que perdía con Argentina. A mí, una pregunta, ¿sabes si las revoluciones de con medios de comunicación tiempo son casadas? Sí, te dije que sí. Eh, falla, y si no fuera Reynoso, ¿cuál sería tu DT para la selección? Pues data, ya dejé mi like. ¿Cuál sería mi DT para la selección peruana? A mí me gustaría, pero Guardiola, Pepe Guardiola ¿me o sea, pero tú me hablas de lo que yo quisiera o de lo factible. Si es de lo factible, me hubiera gustado nuestro Lorenzo, me hubiera gustado. Mmm, ¿Quién más? Becachese De los factibles, ranita Ay, ah, a eh, Néstor Lorenzo Me hubiera gustado Néstor Lorenzo En algún momento eh... Me hubiera gustado también Que pueda llegar el profe Pinto ¿No? Son entrenadores que a mí, particularmente, su ideología de juego me gustan. Costas tiene menos tiempo y se nota su idea. Reynoso casi un año y Perú es una lágrima, dice. La periodista Dusila Sileri tiene pareja o es casada, casada. Rana, Bolivia ya no jugará de local en La Paz, ahora jugará en Santa Cruz. ¿Cambian en algo? Sí, cambian mucho. De lo factible, Ranita. Señora Abuela Sinclair, ¿le gustaría que regrese Galeca? Eh, entre Tiago Nunes y Fossati me quedo con Nunes, yo con Fossati. Peckerman, claro, pero ya Peckerman está muy descontinuado, muy descontinuado. ¿Qué opinas de Peckerman? Es un muy buen entrenador, pero José me parece, José Néstor Peckerman me parece que está muy descontinuado, muy descontinuado ya. Eh, a ver, entre tú y Culibalí, ¿a quién crees que elegiría tu esposa? A mí, weón. Ahora dirá Mifflin Bermúdez, Ranita Reinoso por la mitraza que tiene. ¿De qué planeta crees que ha venido? Eh, Ganímedes, huevón. Todos vienen de Ganímedes para mí, de verdad. Este, bueno, muchachos, eh, es una transmisión corta. Gracias a Micasino.com. Permítanme hacer la mención Micasino.com, eh, la mejor casa de entretenimiento online del Perú. Ya saben muchachos que entre los que jueguen primero a la apuesta, se sortea 50 mil soles cada mes y las apuestas simples o combinadas para ganar dinero. No se olviden que el código está en la descripción de mi video y que es ranifija para que puedan apostar. Ahora que viene el día jueves el torneo clausura, se juega todo con bar, grandes este, partidos. Eh, hay jugadas del Brasileirao, por ejemplo, en la Serie A. Y mi Casino dice que en el gremio versus América eh, que juegan mañana, dice que le metería al empate que paga cuatro soles. Cuatro soles, gremio y América Minero han empatado en sus dos últimos tres juegos directos. Luego también juega el Coritiba con el Internacional, gana internacional. Se basan y paga 3.14. Se basan en que Coritiba no ha ganado en sus últimos 10 juegos del brasilero seis derrotas, cuatro empates. En cambio, Internacional no ha perdido en los últimos 6 partidos. Juega también Cuiabá con Botafogo. Paga 3.14 y dice que gana Cuiabá. Cuiabá no ha perdido en sus últimos 4 juegos, mientras Botafogo ha perdido los 3 de los últimos 4 juegos directos contra Cuiabá. Y Vasco da Gama versus Goiás, muchachos, gana Goiás porque el Vasco da Gama ha ganado en sus últimos, no ha ganado en sus últimos nueve juegos, mientras Goyas solo ha perdido dos de sus últimos nueve partidos. Con 20 soles, muchachos, metiendo todas esas jugadas, ojo, ¿eh? con 20 soles, solo con 20 soles y con el código Ranifija, se llevarían 2.674 soles. Aplicando a toda esa eh, jugada múltiple, con 20 soles se llevan 2,674 soles, muchachos, ya saben. Eh, también entre los ganadores, siempre mi casino prueba, premia a los ganadores. Y el señor Brando Cordero, de 26 años en Tumbes, hizo una super jugada. Con 20 soles se convirtió en un recontra ganador de 6,965 soles ganó resultado exacto 2-1 de Armenia contra Lituania y resultado exacto 2-0 de Turquía contra Gales. Ya saben muchachos, todos los deportes del entretenimiento en micasino.com juega, gana y sobre todo cobra muchachos. Ya saben, gracias a micasino.com. Gracias muchachos a todos los que... Los que han estado... Eh, pendiente de la transmisión, tenía que salir para poder eh, hablar un poco de lo que corresponde a la victoria de Japón aplastante, apabullante. Solamente me queda decirles una cosa, muchachos, nada más para poder retirarme. Un amistoso no hace un equipo el mejor, un amistoso no hace al equipo el peor. Los partidos por puntos son otra cosa. Nosotros le ganamos eficientemente a Croacia rumbo al mundial y al final Perú se quedó en grupos mientras Croacia fue finalista de Rusia 2018. Nos vemos pronto con más crónicas. Un abrazo muchachos.